Menos mal que existen los efectos especiales, porque últimamente Hollywood no puede hacer nada sin ellos. La prueba es que si sacamos tanta computadora, quedaría algo así como estos 10 ejemplos. Vamos con el video. Número 1. Los lobos gigantes de Crepúsculo eran los propios actores en pijama gris. Se usaban solo para que Bella supiera a dónde mirar y rascar. Número 2. En la película del Renacido, Leonardo DiCaprio debió ponerse delante de un oso real para la famosa escena en la que le ataca este animal. En su lugar, era un señor vestido de esta botarga, que en el fondo también da un poco de miedo. Número 3. En la película Gravity, el trabajo de Alfonso Cuarón recreando la sensación de que la película transcurre en el espacio es magnífico. Pero obviamente, Gravity no se rodó en el espacio, lo que exige planos digitales prácticamente todo el rato. Número 4. En la película de Iron Man, la mayor parte de las escenas en las que vemos la armadura de Iron Man, en realidad son escenas con Robert Downey Jr. llevando una pijama bastante ridícula. Número 5. El debut en el cine del mercenario Deadpool está mucho más lleno de efectos especiales de lo que parece. Coloso es uno de los más desfavorecidos en la versión real. Número 6. Aunque las tortugas ninja son creaciones digitales, sus movimientos y un poco de su personalidad provienen de 4 jóvenes actores con unos trajes de tortuga bastante llamativos. Número 7. Avatar, la película con más efectos visuales de James Cameron, es completamente distinta si la vemos desde el set de rodaje. Número 8. Todos los monos de la nueva película Planeta de los Simios son actores expertos en captura de movimiento comandados por el siempre maravilloso Andy Serkis. Número 9. La genial escena del rescate de Magneto con Quicksilver fue compleja de rodar. Aparte de colgar al actor en una máquina, todo el fondo era verde para poder simular la cantidad de objetos quietos en el aire. Al menos, el traje era real. Número 10. La tercera entrega de Piratas del Caribe tiene muchos efectos, pero el pirata con cara de pulpo y su tripulación se llevan la palma. Toda la caracterización era digital. En el set de rodaje, todos portaban una pijama especial. Estas fueron las películas antes y después de los efectos especiales. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta qué te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.